La idea de que un destino determinado preside la vida de los seres humanos es algo que repugna a los espíritus independientes, rechazando la idea de que antes de venir al mundo tenemos trazado el camino que nos corresponde recorrer. Hay sucesos y coincidencias que nos obligan a admitir que existe una secreta predestinación. Aunque conocí a María, siendo un niño, la veo como si la tuviese ante mis ojos. Alta, delgada, flexible, cabello brillante, cutis de palidez, ojos grandes y oscuros. Dejaba adivinar la llama romántica que ardía en ella. Máximo tenía 9 años cuando María tenía 16 años. Es decir, él vagamente se recuerda cuando Martí llegaba a la casa de los García Granados y entonces empezaba, podríamos decir, el cortejo hacia María, pero él, en cuanto a la memoria que tenía, ya se empezó a escribir este libro de María García Granados, mejor dicho, La Niña de Guatemala. Adelante. José Martí, favorece los principios de la separación política de la isla de la península, por lo cual tiene que salir del país, ya que siendo muy joven sufrió la cárcel. Finalmente decide partir a México. Va vía Veracruz, busca la Ciudad de México, donde se encuentra con los círculos intelectuales de aquella ciudad. Cuando Martí llegó por primera vez a México en el año de 1875, tuvo la oportunidad de conocer a su compatriota licenciado Francisco Zayas Bazán. Una de las hijas del señor Zayas, Carmen, impresionó agradablemente a Martí, y las relaciones entre los jóvenes tomaron un camino tan serio como para que antes de salir de México, Martí diera promesa a Carmen que muy pronto regresaría a casarse con ella. Factores poderosos se sumaron para decidirse a visitar la pintoresca tierra del Quetzal. El 26 de marzo de 1877, procedente de México, arribó a las playas guatemaltecas José Martí, quien le esperaba el amor. José Martí venía huyendo del porfiriato, es decir, Porfirio Díaz, que era el presidente dictador de México, lo había amenazado de muerte. Y Martí ingresó por medio de la selva, empezó a introducirse a Guatemala por allí, llegó a Livingston, pasando por todo esto de la carretera ahora llamada el Atlántico, y ya vino acá precedido por unas cartas que le habían dado amigos cubanos y también precedido por el hermano y por personas cubanas que estaban aquí en Guatemala. Se brindaba una fiesta de disfraces en la elegante residencia de don Miguel García Granados. A esta fiesta asistió invitado José Martí. Con permiso, propio. Buenas noches, quisiera hacer un brindis por esta velada. Lastimosamente el señor García Granados no podrá estar presente, pero espero que disfruten de hermosa velada. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué
Martí, al ver a María, tuvo un estremecimiento de extraña sorpresa. Ella experimentó el placer que produce la cristalización de un sueño. Allí fue donde él la vio por primera vez y ella estaba bella con un traje de Cleopatra, un traje egipcia. Ahí fue, podríamos decir, el primer flechazo. Pero posteriormente a eso, él empezó a impartir clases en la Escuela de Niñas de Centroamérica, donde ella acudía. María y José Martí se quedaban con frecuencia solos bajo el verde follaje del emparrado, de esos momentos dulces en aquel lugar de ensueño. En esa época, los escritores eran, como decir ahora, los actores de Hollywood. Entonces, las mujeres se morían por los escritores, por los eruditos, tal el caso de José Martí. Los hermanos Izaguirre, que son los que precisamente le hacen la invitación a venir a Guatemala presentándoles el nuevo proyecto de gobierno que había. Sin embargo, en muy poco tiempo le van a demostrar su afecto, dado a que Martí, además de haber trabajado en la educación, se involucra en los círculos intelectuales más importantes de la ciudad, como El Porvenir. José Martí vino a ser primero un maestro en la Escuela de Niños de Centroamérica, pero viendo lo erudito que era, entonces también dio clases en la Escuela Normal para Varones, y daba inclusive varias clases, daba varios idiomas. Y aparte de ello, era un, podríamos decir, explosivo en cuanto a los discursos. Desgraciadamente, un día nefasto, las cosas cambiaron. Martí tuvo que dejar Guatemala y volver a México, precisamente para contraer matrimonio en cumplimiento de una antigua promesa. El viaje de Martí fue para María como un despertar violento y atribulado, como la caída rotunda en el abismo de la realidad. Cuando se dio esta simbiosis entre una que lo deleitaba con el piano y el otro que le escribía muchísimos versos en su cuaderno, entonces se dio como un clima propicio para que hubiese algún tipo, podríamos decir, de romance. Sin embargo, él ya le había dicho a ella que estaba presto a casarse en México con Carmen Zayas Bazán. Entonces no hubo ningún engaño, podríamos decir, sino que se dio, como se da esto muchas veces en la vida, se dio una química que lamentablemente, y como cualquiera de las novelas que leemos usualmente, tiene un final no feliz. María venía de una familia de tuberculosos, enfermedad que también la acechaba a ella. María se había ido a un río, lo cual agravó su enfermedad. Se dicen muchas cosas, por ejemplo, se dicen, como el poema mismo, y que lo dice Martín, murió de amor, nadie muere de amor. Lo que sucedía es que en esa época la enfermedad del amor se le llamaba la tuberculosis, debido a que estaba la Dama de las Camelias de Alejandro Dumas en podríamos decir, en pleno apogeo. Entonces, todo, y ella moría en esa obra de tuberculosis, misma que los García Granados tenían, puesto que también el papá, don Miguel García Granados, murió de tuberculosis.
quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió, volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Callado, al obscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.